Hoy es domingo, ajá, de resurrección y bueno, de la resurrección se puede hablar bastante. Of today's Resurrection Sunday, we could talk lots of things about the resurrection. Ahora en el pasaje este de Juan 20, en el versículo 9, decía que ellos no habían entendido que Jesús iba a resucitar, ¿verdad? As we read John 20 in verse 9, it said that they had not understood that he was going to rise. Y en realidad la resurrección hizo que muchas cosas los discípulos las pudieran entender. And what happened at the resurrection was that many things that the people had not understood, now they did understand. Es hasta con la resurrección que ellos entienden que efectivamente Jesús es el Cristo exaltado. And it's not until he rose from the dead that they understood that Jesus is the risen King. Y es con la resurrección que entienden que Jesús ha vencido el pecado. And it's not until the resurrection that they had understood that he had won over sin. Y entre el entendimiento que los discípulos van teniendo es también que en la resurrección nosotros es cuando, porque Él al morir paga mis pecados, es en la resurrección donde yo vengo y pertenezco o logro llegar a pertenecer a la familia de Dios. And it's in the resurrection that we can belong to the family of God. Y en realidad en el Nuevo Testamento hay varias imágenes y varias figuras o varias metáforas para hablar de la salvación. And there's several metaphors or figures of speech that are used to talk about salvation in the scriptures. Y me interesa que registremos, ¿verdad?, que son varias las formas en que ellos nos están tratando de explicar la salvación. And remember that the salvation is explained through various different metaphors. Pero una de esas es la adopción en Cristo. And one of those is the adoption in Christ. Los apóstoles Pablo llega a entender que en la muerte de Cristo se pagan los pecados, pero en la resurrección nosotros entramos a esta nueva vida y le llama adopción. And the Apostle Paul speaks about, yes, in the death of Jesus we have remission of sins, but in the resurrection we enter into the family of God through adoption. Y entonces usa la metáfora de la adopción. And he uses this metaphor of adoption. Ahora, para entender lo que Pablo está queriéndonos decir, And to understand what Paul is trying to say here, y disculpen que ahorita no voy a darles un pasaje específico porque es que lo dice en realidad a lo largo de varios capítulos en varias cartas. And this is in several different scriptures, so I'm not going to refer to on one. Pero quiero hablar un rato primero de como de la vida en la Roma antigua. So I want to talk a little bit about what life was like in ancient Rome. Porque nosotros tenemos otro concepto de adopción diferente al que ellos tenían. Because we have a different concept of adoption than the one that was existent when Paul was writing. Y el concepto de adopción en Roma era muy diferente también al concepto judío. And the concept of adoption in Rome was very different from the concept of adoption in the Jewish culture. Entonces, ahorita ocupamos hacer nosotros un ejercicio transcultural. So we all have to understand this, we have to do a transcultural exercise. Y tenemos que como zafarnos de nuestra medio occidental moderno donde la adopción se vive de cierta manera. And we have to Unplug. unplug ourselves from our current culture and how adoption is lived nowadays. Porque era muy diferente a los romanos y a los judíos. Because it was very different from the Roman, from the Jewish as well. Una de las grandes diferencias es que para nosotros la adopción está en mucho en función del niño, para cuidar al niño que no tiene padres. One of the important changes is for us, the adoption is mostly in benefit of the child that does not have parents, and it's for the child's benefit. Pero eso en la antigüedad no existía porque los niños no tenían derechos. But in the Roman times, that wasn't what was important because children didn't have rights anyway. En la antigüedad en Roma era en función del adulto. And so the adoption was more in function of the adult.
Entonces, este hombre, porque acuérdense además que eran culturas patriarcales y machistas. And they were very men-based cultures, and so the man here tenía un nombre, un linaje. The man had a lineage, he had a name. Y ese nombre era su identidad. And that was this man's identity. No es como nosotros de que el nombre es para identificarte. It's not like ours that the name is just a way to identify you. Y más bien nosotros la identidad, bueno, para algunos es lo que tienen, para otros el trabajo que tienen, lo que hacen. In our culture, some of our identity is in the job we have or in the things we've got. No, no, para ellos, el que tú, ese nombre tuyo, ese nombre, ahí está toda tu identidad. And so in the ancient Rome, the name you have, that is your identity. Y ese era tu legado. And that was your legacy to the future. Era muy importante que ese nombre continuara. And it was very important for that adult, for his name to continue on in time. Entonces, el que hubiera un linaje que continuara por las generaciones, eso era una cosa muy importante para ellos. And so the idea that a man would have someone to carry his name into the future was really, really important. Y para ellos, por ejemplo, si alguien de repente ya no tenía cómo heredar, no tenía un heredero, la tragedia, la tormenta, la pesadilla era que tú dejabas de existir. And if someone did not have an heir, it was a tragedy. Because basically your identity was going to cease to exist. Ajá. Tú podías morir, pero tu nombre debía continuar. And yes, you would pass on, but your name needed to continue on through time. Entonces, tener un heredero legítimo era lo más importante que un hombre podía aspirar. And so for a man to have an heir was really important. Y en el caso de una pareja, se trataba entonces de, ¿verdad?, de un heredero legítimo. And for a couple, it was to have a legitimate heir. Ahora, las condiciones de salud eran, no eran como las nuestras, eran terribles. And of course, healthcare and conditions was not like ours. It was very difficult. Entonces, los niños, no necesariamente llegaban a la adolescencia. Muchos morían en la niñez. And so, of course, many children wouldn't arrive to become teenagers or adults. They would die in their childhood. Uh-huh. Y luego los hombres en sí, ¿verdad? También podían morir jóvenes. Y luego las mujeres podían tener muchas pérdidas antes de poder llegar a tener un hijo. So, basically, life expectancy was very short for men, for children, for women as well. Entonces, imagínense cómo, ¿verdad? En términos de estadísticas, lo complicado que era llegar a tener un heredero legítimo sano. So imagine how difficult it was, statistically speaking, for a person to have a legitimate heir that was healthy. Y para complicar un poco más las cosas, las divisiones entre clases, la división por dinero, era muy diferente a la nuestra. Entonces eran los ricos, ricos, y los pobres y esclavos. And so the class division was very different as well. And so there was people who were very, very rich, and there were slaves. Y eran los ricos los que tenían la capacidad de buscar ese heredero legítimo y adoptarlo. And so imagine the rich person was the one who wanted, had the capacity and needed to find an heir for his legacy. Entonces, la adopción, ellos la entendían en función de un heredero legítimo, en función de un legado, en función de continuar un nombre. So the adoption was something that they understood in terms of the legacy they wanted to give, in terms of their name. Era muy raro en la Roma antigua, muy raro adoptar un niño. Eso era muy poco común. And so in ancient Rome, it was very rare for a child to be adopted. Eran adultos. So the person would adopt an adult. Entonces, esta pareja, o inclusive podía ser un soldado que
a veces por la, Roma impedía por ciertos lapsos que los soldados se casaran. Entonces este soldado buscaba un, en adopción un heredero legítimo. And so it could be a couple that, or even a soldier that was unmarried for whatever reason would adopt someone to take on his legacy. Pero tenía que ser sano, tenía que ser un adulto y tenía que ser una persona responsable para que pudiera administrar ese patrimonio. So it had to be someone who was healthy, it had to be someone who was a good heir for the person. Tenía que haber demostrado su honestidad y sus capacidades de administración. They had to have been able to show their capacity for administration as well. Y era un absoluto privilegio que te escogieran para adopción. And it was a total privilege for a person to be chosen to be adopted. Entonces, cuando yo tenía, digamos, tal vez alguien que ya conocía, podía ser una persona libre o podía ser que yo lo rescatara de adopción, yo lo compraba para hacerlo libre, para adoptarlo. So it could be if I needed to find an heir, I could even find a slave, buy him, and then adopt him to take on my legacy. Pero de alguna manera esta persona tenía que ser escogida, bien escogida. And so this person that was chosen for adoption was well chosen for this. Y sus papás biológicos tenían que estar de acuerdo, y entonces ellos entregaban en adopción este hijo. And sometimes the person would even have living parents, and they would, if the living parents were in agreement, they would give their child up for adoption. Pero esto era un contrato, entonces era un honor dar en adopción porque siempre era para que perteneciera a una familia de más dinero y de más estatus. And it was a total honor for your child to be adopted by someone else because they would be adopted by someone with more money and more status in the society. Y en esa mentalidad de contrato, era como cuando daban una hija en matrimonio. And it was a contract similar to what we would live in weddings. So when you give your daughter out in marriage to another family. Es con esta mentalidad de adopción que Pablo viene en sus cartas y da esta metáfora de que la salvación es como ser adoptados. So this is the mindset that Paul was writing in his letters in the culture at the time when he speaks about adoption of God. Y es con la mentalidad del derecho romano que él está hablando esta metáfora. And it's the mentality of Roman law that he is writing these texts that we're going to look at. Y en ese derecho romano, el heredero ahora era responsable de continuar la religión de la familia, el nombre de la familia y el patrimonio de la familia. And so in that Roman law, this new heir had to continue on with the money of the family, with the religion of the family, and with the name of the family. Inclusive, aunque firmaban la adopción y todo, la herencia no se entregaba hasta que este heredero tuviera a la vez un heredero legítimo. And even though they signed the adoption and all that, the legal inheritance wasn't really passed on until that person had an heir for himself as well. Y luego dentro de este derecho romano también estaba estipulado algo que ellos llamaban la coherencia. And another thing in the Roman law was something they would call co-heirs. Entonces, a veces, cuando era una familia y habían varios, ¿verdad? Ellos acordaban que el patrimonio lo iban a conservar juntos. And so imagine a family with several children, and so the name and the legacy and the inheritance was going to be shared amongst the children. Entonces, estos hijos, ¿verdad? No era que se repartían la herencia, sino que ellos querían ser coherederos. So it wasn't that the inheritance was split between the children, rather the inheritance was maintained together and the children were co-heirs of it. Compartían ese patrimonio familiar y lo iban a cuidar. They would share that
that patron, that inheritance, and they would take care of it together. Y otra cosa que estaba también en ese código romano era la importancia de que estos hijos o este hijo heredero, ¿verdad?, iba a continuar la religión de la familia. And the other thing that was important in the Roman law was that the person, the inheritor, would continue on the religion of the family. Roma en sí, el imperio en sí, era vida religiosa. The Roman Empire as such was had a religious structure. Entonces, para ellos ser ciudadano era ser buen religioso. And so to be a Roman citizen meant that you were a good religious person as well. Porque si eras mal ciudadano, eso enojaba a los dioses y los dioses vendrían a destruir a Roma. Because if you were a bad Roman citizen, then the gods were going to get angry with you, and then it would ruin Rome. Pero si todos cumplíamos la ley social, el orden, y dábamos lo mejor por Roma, los dioses iban a estar felices con Roma y la iban a apoyar. And so if everyone was engaged with this and were good citizens, then Rome would prosper as such. Y entonces en esa mentalidad las familias tenían hijos para Roma, eran hijos de Roma, eran hijos nuestros, pero eran sobre todo hijos del imperio. And so there was something in that culture at the time that the families would have children for themselves, but they were also having children for Rome. Entonces, dar un hijo en adopción era parte de que Roma estuviera bien. And so giving your child up in adoption was a way for Rome to do well. Porque un patrimonio, un legado, un nombre iba a continuar. Because in the end, the inheritance, the name, the religion was going to continue. Sí, esa religión familiar se iba a cuidar. That family religion was going to be perpetuated. Entonces, con todo esto, vamos a leer por encima algunos pasajes, pero para ahora ya saber qué está diciendo Pablo. Now, with this big introduction, we're going to read a few passages. As now that we understand what was possibly in Paul's mind when he was writing them. Y entendiendo que hay un culto privado, hay una religión familiar detrás de este lenguaje. And understanding that there's a private worship in Rome at the time. Un punto más a recordar. Entonces, Pablo escribe estas cartas en la cárcel. And so one last thing I want to mention before we read it is that Paul writes these letters from prison. Y las cárceles son feas. And they're not very nice prisons to be at. Esta imagen está muy bonita. The image that we've got here is of a very nice, clean prison. Pero tal vez la escogí porque se ve que Pablo está en cadenas. But I chose it because you can see Paul's chains in that image. Y entonces yo quiero que aunque estemos leyendo, Pablo está hablando de libertad, está hablando de identidad, pero él está en cadenas, hermano. And so as we read these passages, Paul will be speaking about freedom. He's going to be talking about liberty. But remember that in the natural, he was in chains. Él sabía que su identidad en Cristo era por la resurrección de Jesús y no por sus circunstancias. He knew that his freedom was because of the resurrection of Jesus and not because of his circumstances. Su ¿dónde estoy yo en mi relación con Dios? No dependía de las circunstancias. His where is my place in God's structure didn't depend on his circumstances. ¿Y dónde está mi paz? No estaba en las cadenas, sino que estaba en lo que Cristo había comprado en la cruz y en la resurrección. And where is my peace did not depend on my circumstances, but it was because of what Jesus paid for on the cross and in his resurrection. Entonces, vamos a abrir yo sé que hay bastante en un sentido que vamos como a hojear varios pasajes. So there's quite a few passages here. I've got some of the text on the screen. Pero vamos a irnos a Romanos ahorita, 4. So I want you to look in your Bibles in Romans chapter 4.
Y bueno, en el 4 él está hablando de Abraham, de la fe de Abraham. In chapter 4 he's talking about Abraham and the faith of Abraham. Y cómo esa fe le fue contado por justicia. And how that faith was counted to as righteousness, credited as righteousness. Al final del capítulo. At the end of the chapter, look at the end. Y el punto de Pablo es, ¿verdad?, que nosotros también nuestra fe es lo que se nos cuenta. And Paul's point here is that our faith is what counts. Y entonces dice el versículo 25, él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. So look at the very last verse of the chapter. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Y esto ocupo que se lo guarde ahí, ¿verdad? Muere por nuestros pecados, resucita. En la resurrección, nosotros somos justificados. So look at these two concepts. We die to our sins, but we're raised to life for justification. Y tal vez aquí, ¿verdad? No puedo comentar en detalle mucho, pero es que en la resurrección es donde Jesús probó ser aceptado por el Padre. And this is where Jesus, in his resurrection, he was proved and accepted by the Father. Y entonces nosotros en Cristo, ¿verdad? Se da ese principio que llamamos de representación. And so there is the principle of representation. Él nos representa a todos. Y entonces todos en la resurrección de Cristo, todos los que creemos en Él, somos aceptados. And so in Jesus' resurrection, you and I are both accepted. Entonces, hay que pegarlo con el 5:1. Es que a veces me parten los capítulos, pero usted y yo tenemos que a veces leer corrido. But if we read the very next verse, which is chapter 5, verse 1, it flows together. Dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor. It says, therefore, since we've been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Porque él resucitó, usted está justificado. Because he raised from the dead, then you are justified. Y si estás justificado, tienes paz para con Dios. And if you've been justified, then you have peace with God. Y yo sé que este pasaje está en griego y es airene, la palabra para paz. And the word in Greek for peace is airene. Pero también sabemos que Pablo con su mente judía tiene también la mente, la palabra shalom en mente. But possibly Paul in his Jewish upbringing, he's got the word shalom in Hebrew in his mind. Y shalom es un concepto todavía como más amplio de paz. And the concept of shalom is way wider than just the concept of peace. Es seguridad, es estar seguros. It's being secure. Y es plenitud. And it's having fullness. Y si hay una necesidad inherente al ser humano, es sentirse seguro. And if there's something important for people, is to feel secure. Y esa seguridad viene del Padre. And that security comes from the Father. De ser aceptados por el Padre. From being accepted by the Father. No porque yo me merezca que me acepte, sino porque aceptó a Jesús, lo aprobó en la resurrección. Not because I deserve to be accepted, but because Jesus deserved to be accepted, and I can go through from Jesus. Mm-hmm. Yo me cuelgo de Jesús. I hang on to him, and he gets accepted. Sí. Luego dice, sigue elaborando en el concepto de ser justificados, y luego en el 6:3, ahí tal vez solo por encimita, habla de que hemos sido bautizados. In Romans 6:3, it says we've been baptized. Y otra vez, ¿verdad? Es que Pablo está con esta imagen a lo largo de varios capítulos. And again, Paul has this image of our salvation throughout many chapters of Romans. Entonces,
Dice el 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? In verse 3 of Romans 6, it says, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Y en el 4 dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó, también nosotros llevemos una nueva vida. And we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. Y luego vuelve a retomar esa línea de resurrección, bautismo, adopción en el capítulo 8. And so now let's turn to chapter 8. He's going to continue to talk about this subject of resurrection and baptism. Dice el 15, ustedes no recibieron un espíritu de que de nuevo los esclavice al miedo. In verse chapter 8, 15, it says, the spirit you received does not make you slaves, that you may live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your salvation to sonship. Entonces dice, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. And by him we cry, Abba, Father. El espíritu de adopción. That's the spirit of adoption. Para clamar, Abba, Padre. For us to be able to cry out, Abba, Father. ¿Se acuerdan lo importante del nombre? Remember how important we just mentioned the name was. Y el nombre que clamamos es Abba. And the name that we can claim out is God's Abba name. El nombre que nosotros llevamos ahora es Abba. And the name that we've got marked on us as adopted children is Abba. Y verdad, sin importar qué circunstancias viviste tú, cómo fue tu papá. So no matter what circumstances you lived, what your earthly dad was like. Ningún ser humano, por perfecto que sea, le hace fiel imagen a Dios Padre. No human being, no matter how perfect they might be, is a faithful representation of God the Father. Entonces, padre bueno, padre malo, no, quítate ese molde y nuestro Padre Celestial no es un padre para acercarnos con temor y es un nombre digno para continuar nosotros llevando su nombre. So if you had a good dad or a bad dad, that's irrelevant in the sense that we can come close to the Heavenly Father and he is a good father. Luego dice el 17, dice, y si somos hijos, somos herederos. And then look at verse 17. It says, now if we are children, we are heirs. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heirs of God and co-heirs with Christ. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. If we indeed share in his sufferings in order that we also share in his glory. Entonces, tenemos un patrimonio. So, we have an inheritance. Dice Pablo. Pero no es que usted agarra lo suyo y se lo lleva. And it's not yours to take with you. It's not divided. No, esta herencia en Cristo es juntos y es con Cristo. And so the inheritance we have is with Christ and it's co-heirs with Christ. Este reino lo compartimos con él. This kingdom is shared with Christ. Y luego dice, vamos a irnos hasta el 23. Let's hop down to verse 23. Dice, tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Not only so, but we ourselves who are the first fruits of the Holy of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Entonces, de repente Pablo también expresa que esta adopción, aunque fue hecha en la cruz y en la resurrección, también la estamos esperando. And so here there's a sense that even though we've already been adopted
at the moment of the cross and of the resurrection, but there's something else that's future. It's, we're waiting for it. Y es que eso futuro es la, la resurrección de nuestros cuerpos cuando Cristo venga. And that part that we're waiting for is the resurrection of our bodies when Jesus comes back. Hay cosas que hasta, hay que esperar hasta la consumación, hasta que Cristo venga para que lleguen a ser en plenitud. And so there's some things that we have to wait until the Jesus comes back for us to have completely. Tenemos una herencia y al mismo tiempo estamos esperando la consumación. And so we have an inheritance, but we're also waiting for it to be fulfilled. Tengo el Espíritu Santo en mí que me ayuda a decir Abba Padre. I've got the Holy Spirit in me. He helps me say Abba Father. Y a la vez estoy esperando que Él venga para llegar a tener ese cuerpo glorificado. And at the same time, I have to wait for Him to come back so that I can say Abba Father with that glorified body. Ahora, la misma imagen está en Gálatas. The same image and vocabulary, you find it in the book of Galatians. Entonces, acompáñeme al Gálatas 3:24. So let's hop on to Galatians 3:24. Y aquí dice que en el 24, que la ley es como un tutor. And here it talks about the law that was like a tutor, that was put in charge of us. Y es que se acuerda que era... La cosa era adoptando mayores de edad. Remember, the adoption was for adults. Porque los niños no podían manejar un patrimonio. Because children couldn't handle an inheritance. Entonces ahora Pablo está jugando con la metáfora para decir, oh no, no, la ley, eso era nuestro tutor, eso era cuando estábamos pequeños. And so he's playing around with this metaphor and he says, yeah, the law was great, that was when we were children, that was our tutor. Ah, pero ya en el 25 dice, pero al venir la fe, ya somos hijos, ya cumplimos la mayoría de edad con la fe. And then in verse 25 it says, now that the faith has come, we are no longer under the law, we're under faith. Y el 27 habla de ser bautizados. And verse 26 talks about being baptized. Y perdone que vaya aquí un poquito más rápido, pero es que me acabo de dar cuenta de lo mucho que me falta. I'm going a lot faster now because I realize I've got a lot to go. Digo Pablo, a Paul, digo, este sermón va a estar largo. So I was telling Paul this morning, this sermon's going to be a long one. Vale que ninguno de ustedes tiene prisa en irse a ningún lado, ¿verdad? At least none of you is rushing to get home, right? Pero bueno, entonces en Gálatas, no, ya somos mayores de edad, ya estamos listos para esta herencia. So the concept here in Galatians is you are grown up. You are ready now to receive this inheritance. Y aquí hago un paréntesis. And make a little parenthetical thing. Bueno, otra vez, ¿verdad? Eran culturas patriarcales y machistas. They were, it was a man-based culture at the time, right? Entonces, las mujeres no recibían herencia. So the women would not receive inheritance. Y los esclavos tampoco. And of course, slaves wouldn't either. Entonces vean, vamos a leer con esos ojos estos versículos. So now, with that in mind, let's read these verses. 27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido. So verse 27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves. Ahí tiene que acordarse usted, bautismo es morir al pecado y resucitar a una nueva vida. So in baptism, you're put into death and you're brought up into life. Ahora el 28. Aquí ya estamos todos adoptados por igual, dice Pablo. So in verse 28, we're all adopted, all equal. Aquí no hay unos más importantes que otros. There's no one more adopted than anybody else. No hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. There is neither Jew or Gentile, slave or free, male or female, for all, you all are one in Christ Jesus. Si ustedes pertenecen a Cristo, son hijos de Abraham. If you belong to Christ, then you are Abraham's heirs. Son herederos de la promesa. Heirs according to that promise. Según la promesa. Hermanos, esto era revolucionario en ese momento. When Paul wrote this, this was totally revolutionary. Van a pasar cerca de 500 años en Roma para que una mujer pudiera recibir adopción legalmente. It was going to be at least 500 years in Rome before a woman could inherit something legally.
Y ya aquí Pablo está diciendo, la herencia es para todos por igual. And here Paul is saying inheritance is for all of us. Los que están en Cristo son hijos de Abraham. Those who are in Christ are sons and daughters of Abraham. Y en una sociedad de tan estratificada económicamente, dice, no hay esclavo y no hay libre. And in a society that had all these different levels, here he says there's no slave or free. Compartimos el mismo patrimonio. We share, we're co-heirs with Christ. Y luego lleva la misma imagen, ¿verdad? Y en el 6:4-6. And then if we go down to chapter 4, verse 6. Dice, ustedes ya son hijos. It says, because you are his sons. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, Padre. God sent the spirit of his son into your hearts, and the spirit who calls out, Abba, Father. Ya no eres esclavo. You are no longer slaves. Sino hijo. You are God's children. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. And since you are his children, he has made you also heir. Dice el 8, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. And verse 8, formerly, when you did not know God, you were slaves to those whose nature are not God's. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos? But now that you know God, or rather, are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Entonces lleva la metáfora que ustedes eran esclavos de idolatría, de otros dioses. And so it has in this metaphor, you used to be slaves of other gods, of this idolatry. En otros pasajes, ustedes eran esclavos del pecado. And in other passages, it says you were slaves of sin. Y en el 8, ustedes eran esclavos del legalismo. And in verse 8, it says you were slaves of legalism. Pero ahora ustedes han sido comprados, han sido redimidos. But now you've been bought, you've been redeemed. Para ser hijos. To be his children. Para ser herederos. To be heirs. Vámonos para Efesios. So let's go on to Ephesians now. Y yo sé que, ¿verdad? Generalmente se acostumbra que uno se sienta en un solo pasaje. And I know that usually at church we sit on only one passage. Pero para esta metáfora no es tan fácil sentarse en solo uno porque él está jugando con ese lenguaje cultural. But in this sermon I couldn't sit on just one passage because he's playing in this metaphor with all that was going on in the culture. Entonces el 1:4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. So look at Ephesians 1:4. He chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. In love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and his will. Para alabanza de su gloriosa gracia. To the praise of his glorious grace. ¿Se acuerdan que para adoptar había que escoger muy bien al candidato? Remember, at the time to adopt, the person had to really choose well the candidate. Porque se trataba del legado y del patrimonio. Because it was my legacy, it was my inheritance that I was passing on. La religión. My religion that I was passing on. Pero aquí Pablo dice, no, ni te preocupes, antes de que nacieras, antes de que tengas o no lo que tengas, de que seas o no, ya te escogieron. And here Paul is saying, no, it's before you had anything, God already chose you. Ya estabas para adopción. You were already chosen for adoption. Pero ¿cómo, Pablo? O sea, eso es contracultura. Sí, hay que ser fuerte, sano, inteligente, honesto y todos los atributos que usted se puede imaginar para poder ser candidato. But Paul, that doesn't make sense. It goes against the culture. You have to be adult, you have to be smart, you have to be capable, you have to be healthy. No, desde antes que nacieron, ya te escogieron. But Paul says no. Before you were born,
You were chosen. Ya eras un buen candidato. You were already a good choice. Para ser santo. To be holy. Para ser su hijo. To be his child. Y para su gloria. And for his glory. Dice, aceptos en el amado, dice el 1:6. And verse 6, he says, we are accepted in the one who he loved. Algunas traducciones dicen, aceptos, aceptado. He has freely given us the one he loves. El 1:7 dice, en él tenemos redención, otra vez, ¿verdad? Comprados los esclavos, esa era la palabra para comprar un esclavo. En él tenemos redención mediante su sangre. In verse 7, he uses this slave vocabulary. In him we have redemption through his blood. El 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. And in verse 11 it says, in him we were also made heirs. Predestinados según su plan. Having been predestined according to the plan. Mm-hmm. Escogidos. Chosen. En el 1:18 vuelve con el tema de la herencia. In verse 18, it goes on with this subject of inheritance. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, o sea, para que comprendan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. It says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope which He has called you, the riches of His glorious inheritance. Y es que esta herencia es algo intangible. Because this inheritance that God gives us is intangible. Tenemos que verla o entenderla con ojos espirituales. We have to understand it with spiritual eyes. Ese amor que nos acepta, eso no es algo que se pueda explicar de persona a persona. The love with which He accepts us is not something that we can just explain easily. La equidad con la que somos aceptados. Solo Dios puede ayudarnos a entender eso en lo espiritual. The way that we are accepted, only God can give us that understanding. Y solo Él puede ayudarnos a entrar en esa paz. And only He can help us understand that peace. De su seguridad. Of His security. Dice el 1, que ya el 18 lo leímos. El 2:6 dice que nos dio vida y nos resucitó. So now let's hop on to chapter 2, verse 6. It says, He gave us life and He raised us up. Y finalmente el 2:10, bueno, vamos a continuar aquí en Efesios, pero de esta feminita el 2:10 dice, creados para buenas obras. And in verse 10, it says, we are God's handiwork created for good works. Ese es nuestro patrimonio familiar, las buenas obras de Él. That's our inheritance, is God's good works. Ay. No se puede poner total. El 2:14 dice que Él es nuestra paz. So now on chapter 2, verse 14, it says that He is our peace. ¿Verdad? Siempre paz va a estar en este lenguaje también. So this language of peace, of shalom, is here. 2:19 dice, ahora somos miembros de esta familia, cercanos. In 2:19 it says that we are fellow citizens, we belong to Christ's household. Y volvemos al 3:6, coherederos. And chapter 3, verse 6, it says that we are co-heirs. Miembros del mismo cuerpo. Heirs together, members of one body. 3:12, en quien tenemos seguridad. 3:12, it says that we have security in Him. Dice, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. It says, in Him and through faith, we approach God with freedom and with confidence. Hermoso, ¿verdad? Isn't that beautiful? Y luego el 14 y el 15 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. And then look at Ephesians 3:14. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and earth derives its name. Un nombre. We receive His name.
lo importante que era un hombre en esa cultura. How important a name was in that culture. Y yo sé que para nosotros lo es en el sentido de que, ¿verdad? Y que mi nombre no sea manchado. And yeah, in our culture, sure, our reputation, oh, they don't want us back, you know, ruin my reputation. Por supuesto que ¿verdad? Sentimos feo cuando no, de repente nuestra imagen se ve afectada. And sure, we can feel, it doesn't feel nice when our image is tainted. Pero en esa cultura, hermanos, el factor nombre era mucho más importante que hoy en día. But in that culture, the name factor was more important than nowadays. Nosotros hemos recibido el nombre de Dios. We've received God's name. Para poderlo llevar. And we take God's name on us. Apocalipsis habla de que se nos va a dar un nombre nuevo. And even the book of Revelation says that he's going to give us a new name. Y que su nombre está escrito en nuestra frente o va a estar escrito en nuestra frente. And God's name is going to somehow be written on our foreheads. Y bueno, yo sé que Apocalipsis no dice qué nombre, pero no quiero como obviar que el nombre con el que Pablo está hablando es Abba. But and yeah, it could be a different name, but the name that gives us our identity is that we have an Abba Father. Era la forma más cercana en arameo y también en hebreo para decir papá, papito. And that was the closest way in Aramaic and in Hebrew to say my daddy. Un nombre de confianza. A name that gives us trust. Me acuerdo hace unos años cuando estaba estudiando sobre el nombre de Yahvé. And a few years ago I was reading about the name of Yahweh. Porque, ¿verdad? Como por muchos siglos los judíos transcriben las escrituras, pero no le ponían las vocales a esa palabra. Realmente ha sido toda una gran investigación saber cómo se pronunciaba el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. And after hundreds of years of not, never pronouncing the name of Yahweh and not putting the vowels in there, people didn't even know how to say it properly. Sí, y sí, Yahweh o Yahvé es como la forma más cercana que creemos que era la posible. And we think that Yahweh or is the way it was said. Pero me acuerdo yo en mi pensar que como que me quedé meditando un rato. And I started to think in my mind. Yo, ay, Señor, ¿cómo que nos dejaste sin saber bien cómo es tu nombre? And I was telling the Lord, why did you didn't even make it clear what our name was, what your name was. Y me dice el Señor, ¿y a ti qué te importa mi nombre si tú me tienes que llamar a mi padre? And the Lord says to my heart, he says, who cares what my name is? You just have to call me daddy. Y fue como la imagen de sí, ¿verdad? Los niños que van a saber si su papá se llama fulano de tal, ¿cómo le dicen? Papi. And imagine a small child, she doesn't know how to spell her dad's name, but she knows how to say daddy. Y ese es el nombre que a nosotros nos toca conocer. And that's the name that we have to know of God. Un nombre que podemos, al cual nos podemos acercar con confianza. And it's a God that, through that name, we can come to God with confidence. Dígales. Bueno, voy por la mitad del sermón, hermanos. Entonces le estoy preguntando a Paul que si ya termino aquí o que si continúo la próxima semana, porque voy literalmente por la mitad. So she's halfway through. I'm halfway through, and I just asked Paul if I could preach next week, so I don't have to cram it in right now. Sí, dice aquí que levanten la mano que porque si sigo o si nos vemos la próxima semana. A ver, sí. Eso, que siga la próxima semana. No, que siga ahorita. Que siga ahorita. Supongo. Levanten la mano los que siguen ahorita. Sigue bien. Ahorita y sigue la próxima semana. Okay, entonces.
aprendizajes. Bueno, vamos, ajá, ya, pues, ¿sí me están oyendo? Sí. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar la próxima semana porque para no correr y también para que ustedes podamos como meditar en esta parte. Lo que queda para la próxima semana es la parte judía. So we're going to continue this next week so we can meditate on these things, okay? And what we're going to look at next week is the Hebrew concept of adoption. Porque es bien diferente a la romana y a la nuestra hoy día. Because it's also very radically different from the Roman concept and, of course, different from our concept nowadays. Pero está muy fuerte también en el lenguaje del Nuevo Testamento. But the Hebrew concept is also very visible in some of the language of the New Testament as well. Me gustaría entonces que cerremos de obviamente orando. So I'd like to pray. Entre las muchas cosas quiero retomar que era un privilegio ser adoptado. What I want to focus on before we pray is the fact that it was a privilege to be adopted. Ellos se lo ganaban. In Roman times, they won that privilege. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no nos ganamos nada. But we have to understand that we didn't win any privilege to be adopted. Nosotros lo que hacemos es entrar en lo que Jesús hizo. And we just plug into the resurrection of Jesus and what he did. Sí, en su resurrección. And it's through his resurrection that we are chosen and adopted. Es a través de esa tumba vacía. It's through that empty tomb. Que entramos en una paz que sobrepasa todo entendimiento. And that we go into that peace that goes beyond our understanding. Y Padre, en el nombre de Jesús oramos ahora. So Father, in the name of Jesus right now. Ahí a través de todos estos hogares donde estamos. And throughout all these different homes where we are right now. Clamamos ahorita la presencia de tu Espíritu Santo. We cry out for the presence of your Holy Spirit. Y dice que es tu Espíritu Santo que da testimonio en nosotros. It's your Holy Spirit that gives testimony to us. De que somos hijos de Dios. That we are children of God. Escogidos. Chosen. Y que ese privilegio se nos ha concedido por la sangre de Jesús. And that privilege has been given to us by the blood of Jesus. Ese privilegio es nuestro por la tumba vacía. And that privilege is ours because the grave is empty. Y por el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. And by the power of the Holy Spirit that raised Jesus out from the dead. Es el mismo poder que levanta y va a levantar nuestros cuerpos. And it's that same power that raises us and will raise our bodies from the dead. Para la consumación completa de nuestra herencia en Cristo. And at that time we will receive the fullness of that inheritance. Danos entendimiento, Señor, de lo que es esta herencia. Give us understanding of what that inheritance is. Este reino. To give us that, for that kingdom. Que tenemos juntamente con Cristo. We have with Christ. Y juntamente los unos con los otros. And we have one with the other. En igualdad. That we are equal before you. En equidad. We are the same. Esta herencia para la que hemos sido escogidos para la gloria de tu nombre. And this inheritance with which we've been chosen is for your glory. Para buenas obras. And it's for good works. Pensadas por ti desde antes de la fundación del mundo. And they're thought before the foundation of the world. Y reprendemos todo espíritu de orfandad. And we come against any spirit of orphanhood. Que nos quiera llevar a temor. That can take us to fear. Que nos quiera llevar a duda. It will take us to doubt. Y en medio de las circunstancias. And in middle of the circumstances. Nos apropiamos de nuestra identidad en Cristo. Grasp
our identity in Christ. En medio de la incertidumbre que se vive afuera. In middle of the uncertainty that we're living right now out there. Nosotros nos apropiamos de lo que es tu nombre sobre nosotros. We cling on to the identity, your name that's written on our hearts. Y hablamos luz en medio de toda oscuridad. And we speak out light in the middle of darkness. En medio de todo temor hablamos luz. And in the middle of this of the fear, we speak out light. Y somos hijos de Dios. And we are all children of God. Para gloria de su nombre. By the glory of his glorious name. Amen. Amen. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Amen.